Si quieren muy buena carnada, paran acá en el Ruta 2, kilómetro 112-500, el Catu. Espectacular la mojarra, por seleccionada por tamaño, según el lugar donde van a pescar. Como siempre, con muy buena atención de Juancito y sus hijos, así que se lo recomendamos, ¿eh? El Catu, espectacular. Ya está con eso, espectacular, mira qué linda mojarra. Ah, si no pescamos con eso. Bien, ahí, ¿ya sacaste uno? ¿Hay peje? Sacar una foto porque... ¿Por lo menos sacaste uno o más? Cuatro. ¿Cuatro? Ah, bien, bien. Ahí estamos con un pique en esta tarde en Chascomú, a ver si podemos sacar un peje. Son más o menos las 5 de la tarde, se nubló. ¿Picar picó? Estaba picando, a ver si viene algo. Mucha gente, mucho turismo. Y bueno, se puede pescar de costa, pesquero totalmente gratuito. Siga con el auto, lo puedes dejar acá al ladito del mollón. Esta zona es frente a Howard Johnson. Así que bueno, parece que viene algo. Parece que sí. A ver si tenemos suerte. Algo viene, ¿eh? Vamos. A ver, ahí se ve el peje. Creo que vienen dos. Dos, a ver si, sí, dos, parece que sí. Vamos, Chascomú. Dos, y no me diga que viene tres, si viene tres, no. Dos. Dos y gracias, ¿eh? Vamos. Doblete en Chascomú al atardecer, qué paisaje, ¿eh? Bien, mi pescadora siempre salvando la nota, ¿eh? Excelente. Menos mal que te traigo, ¿eh? Bueno, esto es Chascomú, pesca de costa en familia. Se pasa lindo. Lo vamos a sacar y lo devolvemos, ¿te parece? Bueno. Vamos a devolverlo como corresponde. No olvida. Hay historias que con solo recordarlas te emocionan. Pasaron más de 2 años sin vernos, pero ¿sabes qué? Tu corazón va a volver a latir fuerte cuando escuches esto. ¡A ti, Goya! ¡Goya para el país! ¡En la fiesta nacional del Surubí! Goya te espera, forastero pescador, para su fiesta nacional del Surubí. Con más de 1.100 equipos que ya son parte del Mundial de Pesca, 70.000 metros cuadrados de expo comercial, industrial y de servicios, muchas noches de festival, la gran peña de pescadores, la elección de nuestra embajadora, el concurso de pesca deportiva más grande del mundo y la coronación de campeones en una cena entrega de premios. Vuelve la Fiesta Nacional del Surubí. Vivamos desde ahora la experiencia Surubí 2022. Te esperamos, chamigo.
Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas, eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas. Remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11-2556-7859. En esta ocasión vamos a mostrarle algunas cañitas de pejerrey. Trabajamos marcas Suricobo, Eggfish, Ushiro, Flounder, Shimano, Lexus, Bando, Spinny, Hunan, Masterfish. Acá les mostramos cañas telescópicas, pero también tenemos cañas en tres tramos que la están usando mucho para pejerrey en este momento. Sabrán, en la caña de pejerrey va mucho el gusto y donde va no vaya el pescador. Tenemos diferentes tamaños, medidas, potencias, acciones más rápidas, acciones más potentes, acciones más blandas, para líneas más largas, líneas más cortas, grafito de fibra, paseos de óxido, paseos de porcelana. Así que bueno, cuando ya nos consultan, tienen nuestros datos ahí al pie de la pantalla, nos escriben, abordamos sus consultas. Un abrazo. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta, ideal para el camping o la playa. Nuevo copo de pesca con mango extensible con materiales de primera calidad. Excelentes cantimploras cactus en varios modelos y colores. Comunicate al teléfono 11 54 31 7103 o por WhatsApp al 11 67 25 2300. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Telescópica de 4,20 metros, multi de 0,12. Estamos tirando un poco lejos porque la laguna está baja, poca agua, la verdad. Hay bastante sequía en la zona, lamentablemente. Así que hay que tratar de ganar distancia. ¿Viene algo? Abajo del todo puede ser, pero sí. Viene uno, bajamos. En el anzuelo que está más al fondo, digamos. Sí, otro pejerrey, vamos. Vamos, ya como entretenida pesca. Ya ese es un pescadito de medida. Bueno, vamos. Estaba nomás el pique. Bueno, con este ocaso hermoso devolvemos el pejerrey. Vamos. Ahí está. Se fue lo más bien. Para que se destrabe el plomo del fondo. Mucha actividad ahora, a última hora. Así que parece que tenemos otro pejerrey más acá en Chascomús. Ruta 2, kilómetro 105. Perdón, 115. Recuerden, la mejor mojarra de la ruta 2 en el Catu. Nos está dando muy buen resultado acá en este día hermoso. Vamos a ver qué traemos, a ver. Viene, ¿no?
Vamos a otro peje. Esta vez picó la primera, la que estaba más arriba, la brazulada más arriba. Amigos, esta es la opción familiar de costa económica que tenemos a 100 kilómetros de Capital Federal, Chascomús, para venir acá a pasarlo en familia. Vean qué lindo caso. Fin de semana con mucha gente, igual hay pesca de pejerrey. Se puede pescar de fondo o paternoster, también de flote. En cuanto a la mojarra medianita, tirando a chica, en el Catu van a encontrar la mejor mojarra para este tipo de pesca. Así que se lo recomendamos, una salida de pesca cercana y divertida. Los pejerreyes son chicos, algunos de medida, para devolverlos, es para iniciar quizás a los más chiquitos en esto tan lindo que es la pesca deportiva. Y venía a pasar el día, bueno, disfrutándolo siempre en buena compañía. Así que una opción muy económica en este comienzo de temporada de pesca de pejerreyes. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado las imágenes. Vamos a mostrar en unos modelitos de caña de pejerrey de la marca Bando. Uno es la Predator de 4 metros en grafito IM10, pasadillos de óxido de aluminio. Son los dos modelos, son cañas de 4 tramos, con lo cual, viste, son muy livianas, con muy buena acción de punta. Realmente excelentes, ¿sí? Esta es la Expert, en 4 metros también. También toda grafito, pasadillos de óxido de aluminio. Las dos, te digo que son excelentes cañas y con un precio increíble. Arrancan en 8.000 pesos un modelo y no llega a 9.000 pesos el otro modelo. Esto es un golazo por la calidad, el precio que tienen. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11-49-86-76-94, www.sandocanpesca.com.ar. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunícate al teléfono 2215 92 1746. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267-527404. En Rincón de Milver, Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061, Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno le ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477 55 14 25. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunícate al teléfono 02241 15 57 21 80.
Contanos un poquito cómo fue la jornada de pescado. Estamos ya promediando el mediodía, la una de la tarde. Hicimos distintas pruebas en distintos lugares. Contale un poco a la gente a ver qué hicimos hoy. Bueno, Eduardo, arrancamos con un garete. A la mañana cuando entramos, estuvimos buscando el pejerrey en la playada. Obtuvimos algunos resultados, pero no a lo mejor del tamaño que esperábamos. Entonces decidimos cambiar un lugar. Nos fuimos anclando en diferentes lugares y ahora estamos nuevamente en un lugar dentro de un juncal que nos está dando muy buenas respuestas, así que esperemos que siga así y que podamos tener unas capturas interesantes. Dale, perfecto, vamos a seguir. Acá pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Acá estamos junto a los guías Miguel el Flaco Bonela y el Daniel Gasol. A ver, Miguel, ¿qué traemos acá? Algo bueno, ¿eh? ¿Algo bueno? Parecido. Bueno. Ah, es peleador también. Uy, mirá qué lindo pejerrey hermoso. Muy bueno. Muy buen pejerrey, Miguel. Muy bueno, felicitaciones. Una linda pieza de acá de la Zoraida. Bárbaro, Miguelito. Espectacular. Mucho de ese tamaño. Acá desde Villa Cañas, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Hoy hicimos una salida, una nota de relevamiento acá junto al guía Daniel Gasol. Bueno, realmente habrán podido apreciar en las imágenes la cantidad de pescado que tiene la laguna. Hay mucho pique, la pesca está muy entretenida. Hay que aclarar, hay mucho pescadito chico y mediano, por supuesto, que está picando ahora. Hemos sacado pescado de buen tamaño, pejerrey de 600 gramos, 400, 500, hemos levantado algunos también. O sea que la laguna está para recomendar, está para visitarla, está para hacerse un viajecito y poder disfrutar de la pesca de pejerrey, que es a los que todos les gusta. Así que, Daniel, bueno, como te dije esta mañana, muchas gracias por la invitación. Y aprovechar para invitar a los pescadores amigos que visiten la laguna. Bueno, muchísimas gracias a vos, Eduardo, por tu visita y bueno. La verdad que tuvimos un día de pesca espectacular, estuvimos haciendo algo de pesca al garete, algo de pesca también lo que es anclado en diferentes lugares. Se está pescando muy bien, hay muy buen pique, así que bueno, quedan todos invitados para visitarnos acá en Laguna La Zoraida de Villa Cañas. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos como siempre a la gente de Payo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas. También le agradecemos a Walter Acosta, Carradas El Cacho, que siempre nos provee las medidas para hacer nuestra nota, nuestro relevamiento. Y le agradecemos también a Miguel, el Flaco Bonela, también otro de los guías que nos acompañó Así hoy es. A realizar este relevamiento. Así que espero que hayan disfrutado de las imágenes. Para todos los amigos del Pescador TV. Peligroso. Así que la pesca está más que asegurada. Mucho pique todo el día tuvimos. Muchísimo. La verdad, unas capturas una atrás de la otra prácticamente. Muy buen pique. Bueno, con los dos guías, el Flaco Gonela, el Dani Gasol, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. A ver, muchachos, mostrando a ver los tamaños de los pejes que hemos obtenido hoy. Bueno, espectaculares. Todo parejito. Espectaculares. Mucho pescado bueno. Mucho pescado bueno, sí señor. Vemos una imagen. Bueno, ya voy con el cierre de la nota. Gracias por la invitación. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, acá Villa Cañas. Junto a Miguel Gonela y el Daniel Gasol. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473 46 95 72.
En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca, con el guía Ramón Garcilaso. Nuevo celular de contacto 3462-220215. Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2260. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Si visitás Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos y ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe, podés alquilar Tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215-95-2801, en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-46-4200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Laguna La Picasa, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382-50-5497 y 416-178. Facebook Pesquero El Amanecer. Llegando a la lanchita donde nos vamos a pescar los patizotes con nuestro amigo que ahí está con la manguerita, a Walter, mi amigo Walter, como siempre contando cosas que son de seguro del año 84 85. Y acá mi perra preferida. Hola amigo, estamos lavando la alfombra de la lancha. Muy bien, muy bien. Para que la gente vea la clase de patí que salen acá. Este sí es una vez. Mirá. Mirá. Bueno, primero del día. Miren lo que es esto. Paticito. Un hermoso paticito. Paticito. Tranquilo.